Buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Vero y hoy en compañía de otras booktubers os traemos recomendaciones para el Día del Libro. Mañana es el Día del Libro y por eso este vídeo no podía faltar aquí en el canal. Y además estoy súper bien acompañada por unas chicas fabulosas que también aman la lectura como yo y que me ha hecho muchísima ilusión que se hayan prestado para participar en este vídeo especial. Como os he dicho, se trata de 5 recomendaciones, 5 libros aleatorios que creemos que os van a gustar incluso si no sois muy amantes de la lectura. Así que no me entretengo más y comenzamos con las recomendaciones. Mi recomendación para el Día del Libro es La Reina Roja de Victoria Aveyard, que es el primer libro de una saga de fantasía y creo que puede gustar a todo el mundo. En este libro la sociedad está dividida según el tipo de sangre. Por un lado están los plateados, que son los que tienen poderes, y por otro lado están los rojos. Y luego además tenemos un tercer grupo del que no quiero comentaros mucho, pero que también tiene cierta importancia dentro de la trama. Nuestra protagonista es Mare Barrow, que es una chica con sangre roja, como toda su familia. Entonces, en principio se supone que ya no tiene poderes, pero todo cambia cuando se descubre que sí que tiene poderes, tiene los mismos poderes o incluso más potentes que los que tienen los de sangre plateada. Y bueno, a partir de ahí comienza una auténtica rebelión. Fue un libro que yo disfruté muchísimo, me encantó, es una distopía, está ambientado en un mundo distópico y me encantó cómo está tratado el tema este de la división según el tipo de sangre, los que tienen magia, los que no la tienen, los que tienen magia, lo crueles y terribles que pueden llegar a ser, porque los plateados, hay algunas que son tan prepotentes, se creen que son dioses por tener ese tipo de poderes y no sé, la crueldad que pueden llegar a tener. Me encanta lo bien que la autora lo va describiendo a lo largo de los libros y sin duda os lo recomiendo muchísimo. Creo, ya os digo, que os va a encantar si le dais una oportunidad y si os gustan las historias de fantasía. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Pimpar y hoy os traigo la recomendación de El misterioso caso de Styles, de Agatha Christie. En esta novela tenemos a Emily Inglethorpe, que es una viuda que acaba de casarse con un hombre bastante más joven que ella y que de repente aparece muerta en su habitación. Parece que ha sido una muerte natural, la habitación además estaba cerrada por dentro, pero cuando el médico la investiga un poquito más de cerca, descubre que ha sido envenenada. Todos los miembros de la casa tienen motivos para matarla y ninguno de ellos tiene una coartada lo suficientemente buena como para librarse de ser sospechosos. Así que Hércules Poirot se pone a investigar el caso y se pone a investigarlos uno por uno para ver quién ha sido el verdadero culpable y quién ha matado a Emily. Esta novela yo la recomiendo por muchos motivos. Creo que es un gran punto para empezar con la autora si no has leído nunca nada suyo, porque además de ser su primera novela, es la primera novela en la que aparece Hércules Poirot. Yo empecé por aquí y desde aquí he leído muchísimas más cosas suyas porque es un libro que me enamoró. Además es un libro que no es muy largo, no llega a las 200 páginas, bueno, mi edición al menos no llega a las 200 páginas. Y al ser un misterio te engancha desde el primer momento porque lo único que quieres saber es quién es el asesino. Entonces sumamos que no es muy corto y que te engancha un montón y antes de que te des cuenta te has terminado el libro. Así que lo recomiendo un montón, espero que os animéis a leerlo y ya me contaréis qué tal si lo hacéis. ¡Feliz Día del Libro! Hola, soy Olga y mi canal es La Hormiguita Lectora. Y yo creo que es complicado recomendar un libro para alguien que no le gusta leer, porque al final todos tenemos gustos distintos, pero sí que creo que Los 7 maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid es el típico libro que podría gustar a una gran variedad de personas, que les gusten distintos géneros, porque es una historia apasionante, es una historia que te engancha desde el principio, va sobre una actriz de Hollywood, ¿no? Y su vida muy loca. Y está ambientada más en el futuro, viene una chica a hacerle una entrevista, que Evelyn Hugo quería que esa chica le hiciera la entrevista por algún motivo desconocido que descubriremos más adelante en la trama. Y es eso, la manera de escribir de Taylor Jenkins Reid envuelve mucho, engancha mucho, hay muchos diálogos, hay personajes de todo tipo, pasan todo tipo de locuras, estás arriba, estás abajo y total, o sea, es una historia que me hizo incluso llorar de emoción y de tristeza y de todo, y cuya última frase la quiero tatuada en la frente, ¿sabes? Buenas, yo soy Neus del canal de Sin Euros No Soy Nada. Volvemos a estar por aquí. Me hace mucha ilusión cuando Vero me invita, porque hace muchísimos, bueno, muchísimos, a ver, no sé, 50 años ni mucho menos, ¿no? Pero hace muchos años que la conozco. Es una persona a la que conozco hace mucho tiempo porque ya la conocía de la época blogger.
Y siempre me hace mucha ilusión cuando me pide colaborar, así que gracias, Vero. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de libros, ¿no? De libros recomendados para esa gente que no lee. Me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo elegir qué recomendar, porque yo soy una persona que considera que la prescripción lectora, el recomendar libros concretos, depende mucho de la persona, depende mucho de la persona a la que va a leer el libro. O sea, yo he trabajado en librería, gracias a Dios, y creo que el concepto este genérico de que un libro para todos, como si fuera el anillo único, no sirve. Creo que cada persona tiene sus circunstancias, sus gustos y que la prescripción hay que hacerla en base a la persona, no en base al libro. Entonces me ha costado un montón elegir un único libro para recomendar, porque creo que puede ser muy bueno o muy malo, depende de la persona que seas. Entonces yo, el consejo que os doy, más allá del libro que voy a recomendar, es que si sois personas que leéis poco, ya sea porque no os gusta leer, ya sea porque no tenéis tiempo, ya sea porque no os engancháis, que probéis diferentes estilos, que no os cerréis puertas, tanto en ficción como en no ficción, novelas gráficas, todo tipo de géneros, todo tipo de libros, que no os vayáis a lo que la gente dice que es bueno leer, que vayáis a lo que a vosotros os llame la atención. Y punto, y ya está. Y si a vosotros os llama la atención un cómic, un manga, una novela romántica, una novela de ciencia ficción, un libro del año de la Kika que no conoce nadie, da igual, que vayáis a lo que a vosotros os llama y que pidáis recomendaciones específicas en base a vuestros gustos, vuestras circunstancias, otras lecturas que habéis tenido, series que os gustan, películas que os llaman la atención, hobbies que tenéis, porque así será mucho más fácil acertar, porque no hay un libro para todo el mundo. En plan, un único libro para todos, sino que cada persona tiene sus libros y sus cosas y sus gustos, y tu criterio y tus gustos son totalmente válidos. Dicho todo esto, yo creo que uno de los libros que leí el año pasado que más recomiendo por todo es El fotógrafo de Mauthausen. Es un libro impresionante, es un libro, es una novela gráfica, lo cual a mucha gente pues le puede tirar para atrás o le puede llamar la atención, pero para mí es una lectura impresionante porque más allá del texto, digamos, y de la historia, tienes también toda la parte gráfica que es una pasada, los colores y todo. Es una historia basada en hechos reales, es histórico, tiene reflexión. Al final del libro tiene una parte toda de bibliografía, de páginas web, de historias y demás. Es un libro que te remueve por dentro, es un libro que tiene muchísimo más allá de lo que es la historia en sí. Y luego tienes una película estupenda que está muy bien adaptada. Entonces, es mi recomendación para este día. Y si os animáis a ello, pues espero que lo disfrutéis como lo disfruté yo. Y nada, muchas gracias, Vero, por invitarme, de verdad. Y nada, que espero que os guste y sobre todo leed, leed lo que queráis, de verdad. Cualquier tipo de lectura es válida y no dejéis que os diga lo contrario. Ponlos en tu vida y serás más feliz. ¡Ya no! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Jen, encantada de conoceros. Muchas gracias, Vero, por hacer este vídeo. Y bueno, yo recomendaría para todas aquellas personas que no leen o no han leído nunca, para hacerles cambiar un poco de opinión de que la lectura es algo increíble, les recomendaría Persépolis de Marjane Satrapi, que es una novela gráfica que nos habla sobre la revolución islámica iraní a través de los ojos de una niña pequeña. Es verdad que este libro es un poco específico, un tema un poco concreto, pero creo que tiene de todo y todo lo que nos puede llegar a entusiasmar para empezar a leer un buen libro. Me gustaría recomendarlo por varias razones. La primera es porque tiene una historia impresionante, también tiene unos personajes increíbles, está narrado de una manera espectacular y por supuesto, está contado en formato cómic, que creo que es mucho más sencillo empezar a leer así que adentrarnos en un libro súper tocho que a lo mejor nos dificulta un poco más el hecho de que empecemos a leer. Así que mi recomendación para este día del libro es Persépolis de Marjane Satrapi. Es una novela que no os va a dejar indiferentes, creo que os va a encantar, seáis quien seáis, tengáis la edad que tengáis, y es un libro que siempre recomiendo y por supuesto, pues ahora en este vídeo también tenía que recomendarlo. Un besazo para todos. Mi recomendación es Muerte en el Nilo de Agatha Christie, la reina del misterio y del suspense, que lo es por una razón, y es que sus historias son súper intrigantes, no puedes soltar el libro una vez que empiezas a leer porque necesitas saber quién es el asesino y qué motivo le ha llevado a realizar el asesinato. Y me he decantado por este porque es el último libro que he leído suyo, pero realmente podría haberos dicho cualquier otro. En esta historia viajamos hasta Egipto a través de un crucero por el río Nilo durante las vacaciones del detective
detective Hércules Poirot. Lo que pasa que un buen detective nunca descansa y es lo que le ha pasado a Poirot. Durante este viaje, de repente, se sucede un crimen. Aparece una chica que se ha casado recientemente, que además es multimillonaria, es una persona muy rica. Aparece muerta de forma misteriosa. En ese momento todo el mundo es sospechoso del crimen, todo el mundo puede haber sido el asesino, y es ahí cuando empieza la historia, cuando se empieza a desentramar quién está detrás de este asesinato. Además, vamos descubriendo la historia de Lynette, que es la chica que ha aparecido muerta, y también los embrollos que tiene con su marido Simon, ya que su marido era el anterior prometido de su mejor amiga Jacqueline. Al final ahí también hay un lío amoroso bastante interesante, y creo que es una historia que, ya os digo, os va a gustar tanto si sois amantes de la lectura como si por el contrario no sois muy fan de la misma. Dar una oportunidad a Agatha Christie, o bien con Muerte en el Nilo o bien con cualquier otro de sus títulos, porque estoy segura de que os va a encantar. Y esto es todo por estas recomendaciones por el día del libro. Espero que os hayan gustado mucho. Antes de nada, quiero dar las gracias tanto a Pimpar Books como a Olga de La Hormiguita Lectora, como a Neus de Sin Libros No Soy Nada, y como a mi querida Jen de Devora Libros. Muchísimas gracias por haberos prestado a participar en este vídeo especial, y espero que os hayan gustado todas estas recomendaciones, las que os hemos traído, que como podéis ver son todas muy diversas, que se pueden adaptar al gusto de cada persona. Os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas y un muy feliz día del libro. Leed mucho, disfrutad y propagad buenas lecturas. Un besazo y nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!